Mamá, ¿qué hora es? No sé, deben ser más de las 12. ¿Qué te pasa? No puedo dormir. ¿Te preparó algo? No, no es eso. Algo me pasa. Siento como que alguien me viene a buscar. ¿Te sientes bien? No quiero dormir en mi pieza. Te voy a preparar un agua y hierba. Me tinca que en algo tú anduviste con tus amiguitos, ¿ah? ¿Eh? Es una sensación rara. Entonces, acuéstate y trata de dormir, pues, hijo. Mamá, no puedo estar con usted hoy día. Tengo miedo. Ya, pues, hijo, si usted es un hombrecito ya, vamos a estar como los niños chicos. Ya, vaya a acostarse. Yo le voy a preparar algo, vaya a acostarse. En la madrugada del 8 de abril de 1996, Rodrigo Araya, el Yoyo, se suicidó sin razón aparente. Quiero saber si Dios existe fue su lapidaria despedida. Mientras la comunidad de Salamanca despedía los restos del adolescente de 15 años, Rodrigo Araya, en el mismo lugar, otro joven también llamado coincidentemente Rodrigo Araya comenzaba a vivir una historia diferente. Junto a su polola Pamela, trata de conciliar su afecto en las últimas horas que pasarán juntos antes de ir al norte a cumplir con su servicio militar. Si alcanzo a ahorrar algo, te lo mando por el pasaje. No te hagas muchas ilusiones. No creo que mis papás me dejen ir a verte. ¿Por qué? ¿Tú no quieres ir? Yo por mí te sigo hasta el fin del mundo, pero tú sabes que no me mando sola. No entiendo por qué me mandan tan lejos. Pero me imagino que antes de un año podrás venir. Es primera vez que estamos tan lejos, ¿verdad? Primera vez. Pero te voy a escribir toda la semana. Y si no lo haces, voy a creer que ya no me quieres. Prométeme que no me vas a olvidar. ¿Y tú a mí? Ya vámonos, tengo cosas que hacer. Son instantes difíciles para estos jóvenes. Si bien ambos se aman, su loca intuición les advierte que un año separados en cierto modo es un adiós definitivo. ¿Cómo revertir el sino de estos sentimientos que mueren con la distancia y el tiempo? ¡Pamela! ¡Mami! Te planché las camisas. Pónelas con cuidado porque si no se van a arrugar todas. No encuentro el pasaje. Estaba seguro que lo había guardado. Te lo guardé en la mochila. ¿A qué hora sales? En el bus de las 8. No sé a qué hora llega a Calama. Yo no sé para qué tanta ropa si al final llegando allá te lo van a chantar el uniforme al tiro. Te voy a echar de menos. Yo también. A lo mejor te dejan venir. No creo, porque me han dicho que antes de 3 meses es imposible. No te imagino vestido de uniforme. Si me río cuando te vea así, no te enojes, ¿ya? No creo que pueda dormir esta noche. ¿Por qué no nos vemos más rato? Ahí veo cómo lo hago. ¿A qué hora y dónde? A las 12. En el Cerro La Cruz. Me voy entonces porque mi mamá me debe estar esperando. La cita de aquella noche tuvo ribetes mágicos y místicos. Desde este conocido pero extraño lugar para muchos, el Cerro La Cruz, se aprecia toda la ciudad de Salamanca. Eran las últimas horas para un adiós que según ellos tenía que ser así, solitario. Solo el silencio y la oscuridad serían testigos de su promesa de amor. ¿Qué le dijiste a tus papás para salir? Nada. ¿Cómo que nada? No saben que estoy aquí y me escapé por la ventana. ¿Me vas a ir a dejar mañana? No creo que pueda. Por eso vine para estar contigo ahora. Todavía no me voy. Ya te echo de menos. Quiero que sepas que pase lo que pase, te voy a esperar. Y yo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre habrá para ti un lugar en mi corazón. Esta noche es especial para los dos. Esta es nuestra última noche. Por ahora. Esta es nuestra última noche. Rodrigo, despierta. Ya es hora. En el baño te dejé el lavatorio con agua caliente para que te laves. Rodrigo, está servido. Hijo, ya van a ser las 7. Ay, este sí que va a sufrir en el regimiento. Ahí se va a acordar de la mamita. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Nuestra comuna de Salamanca tiene mucho de leyenda. Tenemos nosotros la leyenda de la rajadura de Manquehue, que es una fisura natural que tiene el cerro de Manquehue, donde se han tejido leyendas que dicen que allí es el sitio donde los brujos se reúnen a hacer sus aquelarres. Y la leyenda cuenta, ¿cierto?, que en Viernes Santo los brujos salen en una procesión con las teas encendidas por la ladera del cerro. No pasa de ser una simpática leyenda que es la que nos da un poco la distinción en Chile como una localidad donde hay brujos. Entonces, este es el aire que de repente se respira y que tiene que ver también con la falta de expectativa de los jóvenes, tiene que ver con la cesantía, tiene que ver con estos problemas, por ejemplo, de la sequía hoy día. Entonces, el círculo se cierra y es por eso que se opta por estas medidas tan extremas como es un suicidio. Yo creo que acá hay una responsabilidad social, hay una culpa social. Nosotros, los adultos, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, los profesores tenemos que asumir nuestras responsabilidades, pero también la familia, también la autoridad, también aquella persona, ¿cierto?, que utiliza de repente a la juventud, no sé, con lenguaje florido, con hermosos discursos, con pobrecitos los jóvenes, con cosas que sean efectivas y que sean ciertas. Salamanca necesita en este momento alternativa educacional técnico-profesional. Esa es una respuesta. Salamanca necesita campos deportivos, necesita espacios para la cultura, necesita espacios para el arte. Tenemos la gente, tenemos talentos. Estos jóvenes que están en este desvío existencial es una minoría, pero la gran potencialidad de los jóvenes nuestros son positivos. Hablábamos hace muy poco tiempo, hace pocos días atrás, de 3 niños de este mismo liceo que llegaron a eventos nacionales extraescolar en atletismo, sin tener aquí una pista atlética. Entonces yo creo que la alternativa está en esa vía. En la madrugada del 12 de abril de 1996 se suicidó el joven Rodrigo Araya. No hubo razones aparentes para que hubiese tomado esta drástica decisión, pero su muerte rodeó de misterio y temor a esta ciudad. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás, padre? No te vi en la misa de ayer. Tengo al niño enfermo. ¿Qué le pasa? No se ve bien, ¿eh? Está ojeado. ¿Ojeado? ¿Lo llevaste al médico? No, padre. ¿Pero qué es lo primero que tienes que hacer, pues, hija? Si este niño tiene fiebre. Pasa. Veamos qué podemos hacer. La ciudad de Salamanca, conocida como el pueblo de los brujos, fue fundada el 29 de noviembre de 1844. Debe su nombre a Matilde Javiera Salamanca, dueña de estas tierras durante la colonia. Está ubicada en la ribera norte del río Choapa, a unos 30 kilómetros de Illapel y a 316 kilómetros de Santiago. Aquí nació este joven, Leonardo Cortés López, el 4 de octubre de 1975. Su padre lo abandonó desde pequeño y se fue a Santiago, dejándolo solo al cuidado de su madre. Se va a tan araca, señora, si no le va a pasar nada. Se nota que tú no compras las cosas. Ya, si ya me voy también. ¿Y a dónde te vas? ¿Me tenés que ayudar a cambiar el ropero? No puedo, tengo ensayo. Ya está bueno que te busques trabajo en vez de andar tocando esa musiquita. ¿Y qué prefieres? ¿Quede chupando en la esquina? Preferiría que te ganes la vida, porque con ese grupito no vaya a llegar a nada. ¿Y qué sabe usted de música, señora? Para eso sí que tenés boca. Ya, chao. Llega temprano, ¿viste? No. ¿Sabes qué? Lo siento más lento. El impulso es más rápido. ¿Qué vuelvo del estribillo? ¿Cómo quizás? Brahma, Brahma. Ah, ya, del estribillo nada. Ya, pero lo dejo un poco más firme. Y vamos. 1, 2, 3, va. Brahma. Leo, desde hace algún tiempo, participa en el conjunto denominado Ley Seca. De este modo, él y sus amigos se evaden, en cierto modo, de los hábitos tan arraigados en la juventud como es el alcoholismo y las drogas. Hola. Hola. ¿Qué contáis? Ando buscando a Jorge, ¿no está acá? No sé, sabes que yo acabo de llegar. ¿Qué onda? Vamos a hacer espiritismo, ¿no te invitaron? No, pero yo ando en otra onda. Oye, pero pasa, pues si es para divertirse un poco, no tiene nada, ¿vale? No, gracias. Mira, sería el Jorge y que lo ando buscando, ¿ya? Ah, ya, pues listo. Chao. Chao. Queremos invocar un espíritu bueno positivo. Si estás aquí, danos una señal. Salamanca tiene alrededor de 12.000 habitantes. Y a pesar de ser un pueblo chico, existen aquí 20 botillerías. ¿A qué hora llegaste de noche que no te sentí? Temprano. No, debe haber sido muy temprano, ¿eh? Yo me acosté como a las 12 y tú no habías llegado todavía. Da lo mismo, ¿cuál es el problema? Tus amiguitos. ¿Por qué tanto rodeo? Si quieres saber si andaba piteando, fumando, pregúnteme, pues. ¿De cuándo acá no se te puede decir nada a ti? ¿Vas a querer con leche? Así nomás. Oiga, ¿me planchó los jeans o no? Ahí se están secando. ¿Tú lo vas a poner ahora? Buena tarde. Oiga, ¿le eché de vino anoche, no? No. Ahí estaba en la plaza con sus amigos. ¿Con los hermanos será? Voy a ir a comprar, ¿eh? Si quieres más pan ahí en la bolsa. Hola. No sabía que ibas a venir. Estuve esperando ayer en mi casa. De hecho, quería hablarte. Tuve problemas. ¿Cuándo? Solo tengo que buscar, no te veo, ¿o me equivoco? Oye, pero no te pongas así. Además que no es culpa mía. Claro. Ahora soy yo el culpable, ¿no? Tampoco dije eso. Mira, ¿por qué no me dices una vez qué está pasando? Bueno, te voy a contar, pero por favor no te enojes, porque tú todo lo tomas por otro lado. Dime. Es que... Escucha. En mi casa todos saben que estamos saliendo. ¿Ya ahí? Que ellos no quieren que pololeemos. Seguramente ellos piensan que es poca cosa para ti, ¿no? ¿Viste? Ya lo tenías que tomar por otro lado. Si yo te quiero igual. Pero tú le vas a hacer caso a ellos, ¿no? No, todo lo contrario. Les dije que igual iba a seguir peleando contigo. ¿Intenta? Dime, ¿qué es lo que me querías contar? ¿Sabe, padre, que ve a Ramón y a Juana si nos pediremos en la casa? ¿En la casa? ¿Y dónde queda eso? Queda para allá, cerca de los árboles. ¿A qué hora fue eso? Yo lo vi anoche. ¿Cómo a qué hora? Como a las 9, 10, cuando estaba oscuro. ¿Qué es lo que hacían? No sé, yo vi un poco, además estaban con una vela y con una Biblia. Y estaban haciendo llamados y ahí yo me fui porque me dio miedo. ¿Estás seguro que viste haciendo eso, no? Sí, padre. Mira, esas son cosas del diablo y esa nunca es buena compañía, ¿ya? Quiero que si ves a Mario le digas que quiero hablar con él, ¿ya? Y ahora te vas a la casa porque tu mamá te va a andar buscando. Chao. Chao. Hola, padre. ¿Tiene un tiempito? Hola, ¿qué te habías hecho? Usted sabe, aquí estamos. Oye, ¿y tu mamá, que hace tiempo que no la veo? Bien, gracias. Yo en realidad... quería contarle algo ahora. ¿En qué andas que te das tantas vueltas? ¿Eh? Lo que pasa es que estoy poroleando. ¿Y eso es todo el problema? No, mire... yo no le he dicho nada de ahora, pero... pienso casarme. Bueno, ¿y en qué topas, hombre, ah? ¿Tienes trabajo? No, pero... me voy a conseguir algo pronto. ¿Y tu novia? No se lo he hecho todavía. Mira, yo no sé por qué siempre comienzan las cosas al revés, pero... si quieres mi opinión, yo lo pensaría un poco. ¿Usted cree, padre? Bueno, pues comienza por contárselo a ella, ¿no te parece? ¿Has hecho espiritismo alguna vez? Sí. ¿Y buscando qué? No sé, pasar el rato. ¿Como diversión? Claro, de repente. ¿Y qué encontraste ahí en ese espiritismo tú? No sé, yo tuve... primero fue Brasil, ¿no? Yo miraba solamente. Los niños decían que pasaban cosas. Un día estuve en Mano Valle, estuve en un bosque. Y ahí... al final que vine y lo hice. ¿Qué pasó? Fue una cuestión de algo podría decir, algo distinto. Estuvimos en un rato, al principio no pasó nada, pero después sentía que como que me tomaban el brazo primero, después como que me empezaron a tomar aquí, en esta parte, e impulsar contra la mesa. Y ahí yo pedí que otra se colocara. E incluso después me salí y me senté viendo y caí como dormido. Como en trance. Como en trance caí. Fue algo que empezó a afectar la cosa en la escuela. Empezaron problemas con algunos profesores, problemas con mi papá, problemas en la calle. Después peleé con la bolola. O sea, y ya continuamente estuve más o menos sus 2 semanas así. Después pasó un mes. Y eso ya como que después me decían una cosa, tal, y ya no me importaba. Para el día de mi cumpleaños fue en abril. Lo intenté por primera vez. ¿Qué intentaste? Suicidarme. ¿No tenía nada que ver esto con el diablo? Con el diablo, en parte, todo afectaba en ese momento. Porque aquí es difícil entretenerse, buscar algo en que entretenerse sanamente. Es muy difícil, por ejemplo, no hay nada, cosa que tú, lo único que te juntí y venga y junté unas monedas y te colocás en manos partidos. La única oportunidad son la droga y el alcoholismo. Aquí la única diversión que hay después de las 9 de la noche es... Lo que tengo miedo es que si tal vez llegara un momento que estuviera en el estado que estuve ese día, no sé cómo podría controlar mi cuerpo. ¿Tú crees que hay una fuerza interior que te obliga a hacer eso? Tal vez eso fue ese día. Hola. ¿No hay pan? Tengo hambre. La comida ya va a estar lista. Oye, ¿fuiste a buscar a tu hermano chico a la escuela? Voy al tiro. Estoy no tocar la campana. Y tráeme pan de la esquina, ¿ya? Nada de plata. Y le hago a Jorge que me anote. ¿Eso traigo una bebida también? No. Ahí hay jugo. Prepárate un litro. Ah, ¿el qué no te andaba buscando? ¿Qué quería? No me dijo. Pero nada raro que es para invitarte a esas tonteras que hacen en su casa. O para tomar en el cementerio. Usted que fuera a pagar sin saber, mamá. ¿Dónde hay camisa? Ahí te dejé una, en la silla del comedor. ¿Hola? Hola. ¿Llegaste hace rato? No, recién. Tus hermanos andaban por ahí. Me lo imaginaba. Mi papá le debe haber dicho que me dejé. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Por lo mismo de siempre. ¿Para qué te voy a amargar? Sé que no tengo una buena situación, pero tú sabes que yo ando buscando trabajo. Sí, yo ya sé. No tienes para qué explicarme. ¿Betsabe? ¿Tú te casarías conmigo? Ay, tú sabes que sí. Pero acuérdate que todavía soy menor de edad y no puedo casarme. ¿Pero cuál es el problema, entonces? ¿Cómo que cuál es el problema? Que mi papá me puede obligar a que me quede en la casa si él quiere, pues. ¿Y si yo hablo con él? ¿Estás loco? No, mejor vámonos de aquí que mis hermanos nos pueden ver. ¿Estás sola de llegar? ¿Y qué tiene? Si querís comida, ahí está, caliéntala. Yo estoy ocupada. No, no quiero. ¿Y dónde venís? Estaba con la Betsabé. ¿Y quieres que te crea? ¿Hasta ahora? ¿Por qué no me decís que andabas con el Keno? Usted sabe que no me gusta juntarme con ellos. La vecina me dijo que un grupito anda en actos satánicos. Pobre de ti, que yo te pille en esas tonteras. Mira que soy capaz de mandarte preso, ¿viste? Esto está cada día más loca, señora. Así, no. Oye, tonto. No, por favor. Estamos conversando. Hoy estoy muerta de miedo. Estamos muy avanzados. Mira que verga me. Se la sabe mucho, se la sabe. Siempre que te viste a la moda. Oye, chica. Hola, mamá. Hola. La Katy, la hija de don José, está embarazada, idea mía. ¿Qué voy a saber yo? A mí que el pololo la dejó. Qué casualidad. Las tres hermanas madres solteras. Oiga, mamá, ¿viste mis baquetas? ¿Qué baquetas? Ah, los palos de la batería. Mira, están ahí arriba del velador. ¿Y la Betsabé? No, no la dejan venir. ¿Por qué? Según supe, los papás y los hermanos piensan que yo soy poca cosa para ellos. ¿Y la Betsabé qué dice? Y en realidad quiere estar conmigo. Pero en su casa la molesta. ¿Pero tú no te ibas a vivir con ella? Sí, lo que pasa es que ella tiene recién 17 años. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Oye, ¿y por qué no te la llevas a Santiago hasta que cumpla su mayoría de edad? ¿A Santiago? Claro. Y te la llevas a vivir a la casa de tu papá mientras tanto. Total, allá nadie conoce. No se me había ocurrido. Siempre que la Betsabé quiera. Faltan 3 meses para cumplir los 18. Le va a gustar. Yo no voy a llegar a comer ya. Betsabé, muy enamorada de Leo, no dudó en aceptar la oferta. Y sin que sus padres supieran, se fugó a Santiago. Yo creo que es hora de que enfrentemos la realidad. En esta zona han muerto varios jóvenes. Para muchos en forma extraña. Es cierto, la muerte tiene un halo de misterio. Pero adjudicarle estas muertes a prácticas de satanismo y espiritismo es realmente negar la existencia de Dios. He escuchado ya mucho por ahí de las prácticas de espiritismo y satanismo allá en el cementerio. ¿Será la verdadera razón, me pregunto yo? ¿O no será que hay un problema de comunicación con los hijos? ¿O no será de que hacemos la vista gorda cuando llegan con un poco de alcohol? ¿No hacemos la vista gorda cuando vemos los ojos medios turbios y no preguntamos responsablemente cuando incluso sospechamos que hay consumo de droga. ¿Sí? Querámoslo o no, todos nosotros somos culpables. Que la ciudad de Salamanca sea más conocida por la supuesta práctica satánica que por la realidad de su gente, por ustedes. Este es un problema de falta de oportunidad para nuestra juventud. No es un problema del diablo. En definitiva, ¿cuál es entonces la razón por qué esta juventud, desconforme con su vida, atenta contra ella y decide suicidarse? Yo creo que la comuna de Salamanca pasa en los últimos tiempos por una canonización de antivalores. Los padres no tienen ninguna preocupación de sus hijos. Nuestra educación es mediocre. Un niño de 8º año apenas sabe leer y escribir. Las metas de vida son muy escasas y los que logran una meta de vida emigran. Entonces aquí queda esta juventud sin grandes orientaciones. Se hacen esfuerzos por la parte de la iglesia, por parte del municipio, por parte de las instituciones, pero son esfuerzos tan limitados que no van más allá ni producen el efecto en una comuna en donde se ha desorganizado completamente la familia, por ejemplo. Que esta ciudad desde sus inicios, desde su fundación, ha tenido más que todo contacto y relación con lo que es prácticas satánicas, llámese brujería, hechicería y todo tipo de ocultismo que se han tratado de una u otra forma negar, pero que existen y es una realidad en medio de la juventud, más que todo en ellos, que es más fuerte. Y es por eso que nosotros estamos en esta ciudad, porque hemos percibido que realmente hay una influencia del diablo sobre esta ciudad. Pero creemos también que eso se va a terminar y esa es nuestra misión en esta ciudad. Los casos que yo conozco y he podido averiguar son jóvenes que han estado de una u otra forma comprometidos con este tipo de prácticas. ¿Poseídos quizás? Al establecer este tipo de prácticas, uno establece un pacto haciendo este tipo de prácticas. Y es como una relación continua al hacer ese tipo de prácticas. Y es así donde de repente usted ha entrevistado a estos jóvenes, no saben lo que hacen cuando se intentan suicidar. Y es allí donde uno se explica y dice, bueno, no estaban en sus cabales o no tenían conciencia de lo que hacían. Era porque había una fuerza mayor que los llevaba a hacer eso. Y a eso nosotros llamamos una influencia satánica. Leonardo y Bexabé efectivamente estuvieron varios meses en la capital. En cuanto cumplió ella su mayoría de edad, ambos decidieron volver a Salamanca. Si bien la madre de Leo estaba esperándolo con muchísimo entusiasmo, los familiares de Bexabé no pensaban del mismo modo. La desaparición de esta joven causó mucho revuelo, ya que en cierto modo Leo literalmente se raptó a Bexabé. Obviamente ella fue de mutuo propio y ahora vuelve convertida en una mujer con muchas ganas de construir un hogar junto a su amado. Por su parte, Leo comprendió en su estadía en Santiago que Bexabé debía ser su compañera para toda la vida. Y ya no le importaba qué pensaban sus suegros, ni mucho menos sus hermanos. Sí, estaba esperando. ¿Vamos a hablar con el padre ahora? No, está bien, mamá. ¿Por qué padre? ¿Por el padre Feracio? Sí, tiene que construir una casa. Con propósito y una casa. Como entre los planes de estos jóvenes estaba la posibilidad de convertirse en matrimonio, Leo se dispuso a trabajar. Por algún contacto de su madre, consiguió por lo pronto un puesto de junior en la municipalidad de Salamanca. Si bien su sueldo no era bueno y los horarios de pronto eran demasiado erráticos, Leo aceptó el trabajo porque entendía que debía juntar dinero si quería casarse. Hola. Hola, ¿y tú? ¿Qué haces acá? ¿Por qué? ¿Te molesta? No, lo que pasa es que como estaba sola me asusté. Vine a comprar a la plaza para saberte. ¿Te queda mucho? No, estoy terminando ya. Oye, ¿y siempre tenés que trabajar los sábados? No, otro día nomás. Lo que pasa es que el lunes hay un seminario. Tienes que ir todo libre. ¿Te ayuda un poco? No. Anda a comprar mejor mío la hora que es. Bueno, chao. Chao. ¿Te traigo para comer o vas a la casa? No, voy para la casa. Sabes que después del almuerzo voy a donde mis papás. ¿Tú crees que sea buena idea? No sé. Igual van a saber que llegué. Es que si tú te vas para tu casa, te van a dejar allá. Bueno, voy a pensar. Chao. Chao. ¿Eran ustedes? Disculpen que lo haya hecho esperar, ¿eh? No hay problema, padre. Gracias, padre, por atendernos. Si quieren tomar algo, pasen. No, gracias, padre. Yo no sé tú. No, yo tampoco, gracias. ¿Y cómo andan las cosas? Me imagino que es tu polola. No, mi novia, padre. Queremos casarnos. Oye, pero tú eres menor de edad. ¿Saben tus padres? Cumplí 18 años hace un mes. Sí, pero ¿cuentas con el consentimiento de tu casa? Ellos no saben. O sea, no saben todavía. Lo que pasa, padre, es que en mi casa no quieren que yo me case con el Leo, pero yo igual lo quiero. Ya entiendo. Veo que hay una urgencia por casarse. ¿Estás embarazada? No, padre, ni Dios lo quiera. Bueno, entonces, ¿por qué el apuro? Lo que pasa, padre, es que nosotros, bueno, queríamos saber si ustedes nos ponían algún impedimento que nos casáramos. Y yo le explico que yo pienso tener hijos, pero después de comprar las cosas, de formar nuestro hogar. Veo que han madurado un poco. Por mi parte, no hay problema. Gracias, padre. Como era de pensar, la familia de Bexabé apenas supo que habían llegado a Salamanca, se puso en campaña para recuperarla y llevarla nuevamente a su hogar. Los hermanos de ella, supuestamente con la ley a su favor, se hicieron acompañar por carabineros para tratar de rescatar a Bexabé y desde luego complicarle la existencia a Leo, que según ellos las tendría que pagar. Sí, ¿por qué? Hay una denuncia en la subcomisaría por rapto. Ella es menor de edad. Tú te la trajiste a la fuerza. Un momento, por favor. Gracias. Bexabé, ven por favor. Ella es. Buenas tardes, señorita. Hola. Buenas tardes. ¿Usted es Bexabé Buqueño? Sí, soy yo. Hay una denuncia de rapto en la subcomisaría. Vamos, Pecha. Bexabé, tú eres menor de edad. Tienes que irte con nosotros. Sí, porque estás menor de edad. No, yo no soy menor de edad. ¿Tiene su carnet de identidad? Sí. Pecha, vamos. ¿Tiene 18 años? ¿No yo de edad? Sí. ¿Tiene 18 años usted? Sí. ¿Cómo se van a equivocar tanto? Clarito que tiene 18 años. No puede ser. Disculpe, Nicao. Disculpe. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué vas a hacer hoy día? Voy a ir a ver a mis papás. Seguramente quieren hablar conmigo. Después de lo que pasó ayer, dudo que te traten muy bien, ¿eh? Sí, mis hermanos son los pesados. Mi papá y mi mamá siempre me han tratado bien. Siempre he querido separarnos. Pues si todos los viejos son iguales, pues. Quieren que una se case con un magnate, poco menos. Si vas para tu casa, ten cuidado con quedarte allá. Pero ¿cómo me voy a quedar allá estando contigo? De eso quería hablarte. Quedé seleccionado para estudiar en investigaciones y tengo que irme a Santiago a dar unos exámenes. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Unos 15 días, creo yo. Pero por eso te digo, ten cuidado con tu familia, ¿eh? Tú eres tan posesivo. ¿Qué tiene de malo que me quede unos días en mi casa si tú vas a estar en Santiago? Ah, ahora cambias tu opinión. ¿Pero qué tiene de malo? No quiero que vayas para allá, ¿me oíste? Leo, tienes que levantarte. Ya son las 10. Ya voy. Desde muy pequeño, Leo soñó con estudiar en la Policía de Investigaciones. Hace algunos meses se había inscrito y ahora era llamado para rendir los exámenes. Su viaje a Santiago fue sorpresivo pero muy gratificante, ya que la posibilidad de convertirse en detective estaba cada vez más cerca. Por su parte, Destabé aprovechó la ausencia de Leo para salir en la noche y dar así rienda suelta a su necesidad de sentirse libre. Aquí, entre sus amigos, se dio cuenta que Leo la tenía en cierto modo atada de brazos. Sus hermanos, clientes habituales del lugar, no dejaron de sorprenderse con la presencia de Destabé, y mucho más al enterarse de que estaba ahí sin Leo. Luego de un pequeño conciliábulo, decidieron pedirle explicaciones por lo acontecido días antes en la casa de Leo. Al fragor de una acalorada discusión, sus hermanos intentaron convencerla para que volviera a casa de sus padres. A decir verdad, Destabé ya lo había pensado, y de no ser por el modo como se lo exigían sus hermanos, habría aceptado de inmediato. Pero de igual modo, ellos la obligaron a salir de la disco y terminaron convenciéndola. 2 semanas después, y sin aviso previo, Leo regresó a Salamanca. Echaba de menos a Destabé, y apenas terminó los exámenes, vino en su búsqueda. Por cierto, este joven ignoraba que su amada mujer se había ido con sus padres. Hola, mamá. Hola, pero qué sorpresa. Viejito, yo te estaba esperando para la próxima semana. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Los exámenes terminaron antes de lo que pensaba. Era por grupo, así que me despacharon antes. ¿Y la Destabé? Está con sus papás. Ay, le he dicho que no me gusta que vaya para allá. ¿A qué hora regresa? Yo no creo que va a volver. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué me está escondiendo? La Destabé se fue. ¿Cómo que se fue? Los hermanos se la llevaron. Ella está en su casa. Dijo que no va a volver más. El mundo se viene abajo para este joven. Así como cambia el día a la noche, la oscuridad inundó el alma de Leonardo. Hasta hoy ha eludido los grandes problemas y ha buscado a su manera cómo ganarle la vida. Pero a la ausencia paterna, a la educación inconclusa, a los fracasos recurrentes, ahora se agrega un desengaño amoroso. Así, este joven, como muchos adolescentes de su edad, comienza a sumergirse en el pantano de la desesperanza. ¿Quiere que le sirva desayunito? No lo quiero nada. Te preguntaremos si fuiste asesinado. Responde sí o no. Si existe una vida más allá de esta vida terrenal. Por favor, ¿podrías decirnos tu nombre? El golpe fue muy traumático para Leo, quien a partir de ahí hizo vanos esfuerzos para encontrarla. Recorrió todo el núcleo de amigos para saber si la habían visto o sabían de ella. Las respuestas siempre fueron negativas. Por ahí supo que Bexabé acostumbraba a ir a velar a la disco el fin de semana, y aunque no era visita frecuente del lugar, decidió ir para verle y pedirle que volviera con él. Por cierto, el lugar y la forma como Leo enfrentó a su expareja no fueron los más apropiados. Estaba ciego y herido por amor, al punto que ignoraba que esa noche también estaban allí sus hermanos. No hubo necesidad de dar mayores argumentos para acalorar los ánimos. Los hermanos de Bexabé hacía muchísimo tiempo que esperaban el momento propicio para un enfrentamiento. Esa noche Leo fue duramente golpeado. Unos amigos lo fueron a dejar en la puerta de su casa en mediano estado de inconsciencia. Recién, hasta ahora y aprovechando de que su madre fue a la feria, se atrevió a mirarse al espejo. La herida era considerable y la sensación de inestabilidad lo era más aún. Muchos que lo conocen se atreven a asegurar que a partir de aquí la vida cambia para Leo. Hola, Leo. Oye, pero con cabeza, Constantes mareos y vómitos fueron las primeras señales que indicaban que este joven no estaba bien. Efectivamente, las secuelas de aquella pelea de la disco se dejaron ver. Leo se desmayó producto de sus inmensos dolores de cabeza. Sus amigos y compañeros del conjunto La Ley Seca pensaron durante aquellos minutos en lo peor. No quisieron trasladarlo hasta que llegara la ambulancia. Leo fue internado de urgencia en el hospital de Salamanca, donde se le practicaron varios exámenes para saber con certeza sobre las causas que lo tenían al borde de un colapso. Su madre presentía que algo no muy sano estaba ocurriendo en su cabeza. Ella ignoraba qué había sucedido aquella noche en la disco, y si bien logró verle el tamaño de la herida, jamás pensó que ésta lo condicionaría por el resto de su existencia. El primer diagnóstico, a juzgar por los exámenes, no era nada de esperanzador. La doctora, con las radiografías en su poder, distinguió un peligroso coágulo en su cerebro. Aún faltaban más exámenes para aventurar un diagnóstico definitivo, pero ya se podía advertir que a partir de ahí, de esa golpiza en la disco, había que esperar lo peor. Oye, no me digas que vas a salir a esta hora. ¿Ay, qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿No escuchaste a la doctora? Tienes que guardar reposo. Ah, sí, estoy bien ya. Además, no puedo estar encerrado todo el día, pues, mamá. Claro, para ti es re sencillo, pero yo soy la que me desvelo esperándote. Ah, no me vigile tanto, señora. Si ya sé cuidarme solo. Seguro, pues. Cuando te golpearon en la discoteca te cuidaste re bien. ¿Sabe qué más? Yo soy mayor de edad y hago lo que quiero. Entonces hágalo en su casa y con su plata. Porque mientras estés aquí, me vaya a salir respetándome, ¿viste? ¿Ah, me está echando? Tómalo como quieras, pero si vas a estar aquí será con las reglas de esta casa. Esa noche Leo discutió con su madre y quiso sentirse víctima. La ausencia de Bexabé, su problema cerebral y ahora cuestionado en su propia casa eran situaciones incontrolables que lo disponían negativamente. Leo no era un bebedor asiduo, pero ahora lo quiso hacer para olvidar. Unas amigas, sin embargo, lo cobijaron afectivamente y también le ofrecieron su casa para pasar la noche. Ellas ya se habían dado cuenta de que Leo estaba más allá de los tragos, un tanto extraño. Ciertamente, atribuían su comportamiento a los efectos de aquella riña con los hermanos de Bexabé. Este joven siempre guardó muchos traumas en su vida. Al saber que su padre lo había abandonado cuando todavía era niño, sufrió un duro golpe, y si bien ya más adulto lo conoció, él culpó a su madre por aquella separación, pero nunca se lo dijo. Así fue llenando su vida de un sinnúmero de frustraciones y carencias que no alcanzaba a comprender, ni mucho menos a solucionar. A todo esto se agregó finalmente su reprobación definitiva a los exámenes para ingresar a investigaciones. Madrugada del 9 de octubre de 1995, Leonardo Cortés López se quitó la vida. Cuando uno habla de causas, puede apostar de una dificultad personal, ¿ya? Es decir, un proceso patológico de desarrollo del sujeto, que puede ser la fundamental de ella, la depresión, ¿ya? Con el debido cuidado de no asociar depresión inmediatamente a suicidio, mecánicamente. O sea, una depresión puede redundar en suicidio, no todas las depresiones redundan en suicidio. Y la otra que tienen que ver con elementos ambientales, ¿no? O de capacidad de ajustarse a un cierto ambiente. Y ahí las posibilidades que otorga el medio de desarrollo personal juegan un rol muy, muy importante, es decir, en la perspectiva que el sujeto es capaz de verse con posibilidades de éxito y con posibilidades de futuro en el medio en que está viviendo y que es aceptado y querido como tal, como sujeto, las posibilidades de emitir conductas autodestructivas, como el suicidio, disminuye, ¿ya? En caso de no ser así y el sujeto no se ve a sí mismo con las herramientas de enfrentar las dificultades que le plantea su medio, las posibilidades de conducta autodestructiva son mayores. Todos ellos avisan previamente que algo les está pasando. Al no ser socorridos o atendidos, algunos se suicidan, o sea, cometen el acto y con éxito, no es frustrado. Pero hay otros que hacen algún tipo de maniobras de intento de suicidio. Y ese intento es un grito de alerta fuerte, digamos, de que hay algo que está mal. Pero hay algo que está mal no solo en el sujeto, habitualmente se tratan de poner todas las responsabilidades en el joven o en aquel que intenta el suicidio. También hay un sistema ahí que está fallando y eso es lo que, bueno, y eso es lo más difícil de asumir además, ¿ya? Porque cuando alguien intenta suicidio es más fácil ponerlo en él a partir de una cierta patología personal y no de cuestionar que yo en términos de padre, yo en términos de amigo, yo en términos de profesor, no he sido capaz de socorrerlo en ese sentido. Suicidio, igual que toda muerte, hay que enfrentarlo y hablarlo y reconocer qué rol le pudo cumplir a cada cual en la posibilidad suicida de alguien, de qué manera, y no en el sentido de afianzar las culpas personales, sino que el poder expiar, digamos, decir, el poder elaborar el duelo que provoca la desaparición de alguien y qué rol me cupo a mí ahí. De hecho, la muerte de toda persona autoinfligida deja la idea clara de qué hice yo para propiciar esto o qué pude haber hecho yo para evitarlo. Entonces, ante un hecho de esa naturaleza, lo que queda es asumir que lo que se pudo hacer no se hizo y de qué manera genero contextos para que otros que viven conmigo no les ocurra lo mismo, digamos. Poder superar la culpa y el dolor son el tema central en esto, y esconderlo es la peor de las soluciones. Era mi primer pololo, yo no me recuerdo haber tenido otro, o sea, él fue el primer pololo que yo tuve. ¿Te enamoraste realmente de él? Sí, harto. ¿Por qué la familia tuya se oponía un poco a esta relación? Porque decían que él no me convenía, que yo nunca iba a surgir al lado de él, porque no era una persona como toda la juventud, ¿me entiendes? Era como que de repente cambiaba de estado de ánimo. No respetaba nada. ¿Tú ya nunca más supiste de él después? No, yo no supe de él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando murió. ¿Y honestamente qué has sentido cuando supiste cómo había muerto? Me dio pena. Me dio pena porque yo traté de ayudarlo, de darle amor, y no hubo caso. No, siempre decía, me voy a matar, me voy a matar. ¿Eso decía? Sí, porque él estaba aburrido de la vida que llevaba. ¿Te sientes tú culpable de su muerte? No. Si no, no estaría dando la cara. Yo en ningún momento me sentí culpable, porque él no encontraba apoyo en nadie. Y cuando yo lo dejé, ahí se le vinieron todos los problemas encima. O sea, que yo tenía que ser como una nana para él. Las razones que tuvo Leo para tomar esta decisión se ignoran, aunque muchos en Salamanca lo atribuyeron a posibles prácticas satánicas. Lo cierto es que este joven presentaba los síntomas propios de los suicidas: la existencia de una enfermedad mental, trastornos emocionales y un aburrimiento vital y falta de interés por la existencia. Más allá de todo juicio o condena, el suicidio se transformó en el último año aquí en Salamanca como una misteriosa alternativa. En menos de 10 meses se quitaron la vida 12 personas. El espíritu vive por estar en gracia de Dios. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual él en un momento decidió quitarse la vida? La razón precisa yo no la sabría decir, pero sí tengo mis dudas que siempre lo voy a tener, y pienso que nadie me las va a aclarar, como le digo, sobre las secuelas de los golpes. Porque Leonardo se desmayaba, perdía su conocimiento en cualquier lado, entonces tiene que haber habido secuelas sobre los golpes. No se informó nada de esto en la autopsia, no sé por qué, no lo sé el motivo. Señora Marta, ¿cómo usted tomó ese momento cuando supo que su hijo se había suicidado? Como que no reaccionaba a nada. Fue una cosa que me impactó tanto que no... Era como que estaba haciendo todo así en forma de una sonámbula. Si hay un culpable en esta situación, ¿quién es, cree usted? Todos podemos ser culpables de una u otra manera. Pero como yo le digo, y siempre lo voy a decir, influyó los golpes de cuando lo agredieron a mi hijo ese día en la disco. Eso es lo que siempre yo me voy a preguntar y siempre voy a estar intranquila por eso, porque nadie me lo aclaró. Mi hijo no quería tener problemas judiciales, por eso tal vez que no entabló una demanda o dejó una constancia después de la agresión, porque él quería seguir insistiendo en la investigación y para eso no podía él tener un problema con la justicia. La juventud a veces no tienen que ocupar su tiempo, sus tiempos libres. Y lo más fácil es buscar los grupos y llegar a veces a consecuencias que después son difíciles de aceptar para los padres. ¿Dejó algún escrito? Sí. ¿Qué decía? Mi hijo mayor lo leyó cuando Carabineros se había dado cuenta. Me dice, mamá, me quitó la vida porque... para saber si Dios existe. ¿Y qué le hace pensar todo esto, Sena, para ti? Para mí, ¿qué fue? Para mí que el niño tenía una depresión muy grande. ¿Y usted no logró darse cuenta? No, incluso iba a ir al psicólogo cuando regresara a Copiapó porque mi hermana le había pedido hora. ¿Qué le diría usted a esta juventud de Salamanca, a estas madres que ven que sus hijos empiezan a tomar decisiones parecidas, emulando todos estos gestos tan aberrantes con la vida? Hay que escuchar a los niños. A lo mejor yo cometí el error que de repente no sé. Uno como madre siempre se culpa. ¿Siente que cometió algún error con él? ¿Se siente culpable? Yo creo que de repente sí. A lo mejor mi hijo me pedía ayuda y yo no lo escuché. Tras la muerte de Leonardo, hubo 4 intentos de suicidio frustrado. Pero esos testimonios bastaron para entender y descubrir que quitarse la vida no es una solución, sino más bien un acto de egoísmo que propaga el dolor y acrecienta la oscuridad. En 1996 hubo en Chile 1.031 suicidios. En la búsqueda de Dios, la muerte no es el camino. La banda sonora de Mea Culpa, disponible en compactos y cassettes en todas las disquerías del país. Un lanzamiento Televisión Nacional, Música Visión y Nuevo Espacio.